Mi nombre es Ángela Maya y soy propietaria de Lovely Flowers. Empezamos trabajando solo mi esposo y mis dos hijos. Nosotros fuimos los fundadores de Lovely Flowers. Solo entramos a trabajar los cuatro a trabajar. Básicamente, comenzamos del fondo y adquiriendo experiencia, adquiriendo conocimiento, aprendiendo de ella mucho, porque la experiencia básicamente estaba en ella, y luego conformando ideas entre todos. Mis dos hijos han sido un baluarte en la actividad, con ideas, con implementación. Lo electrónico ha sido él, ha sido genial. Hay que esforzarse, hay que poner mucho sacrificio, pero con la ayuda de Dios y el esfuerzo nuestro, es posible. Sí. Hi, my name is Jose. This is my little brother, Giancarlos. And we are the children of the owners of Lovely Flowers, which are our parents. So we started this right when COVID started. We went from the life we knew to then coming here every single day from early morning to late days. And it has been such a good learning experience. We went from doing school online to straight to work after this. And another really nice thing about this is it bonded us together. We had to learn how to work together. If we didn't know before, we learned through here. We also learned customer service. We had to learn how to actually communicate with people, because before this, it was just school and then any interactions outside. So through here, we have to learn how to maintain a professional work experience and also just how to interact with people, which is fundamental, which honestly has helped him and me a lot. And also flowers. Who doesn't like flowers? Let me know if you need flowers anytime. Let me know. So we started the flower shop when I was 9 years old, 2020. And I started with my mom being at her old flower shop. I was just always so lazy, just sitting on the couch, just doing nothing on my iPad, all day playing Roblox. But then when I came here, again, I was playing here. There used to be a couch here playing a game. But then once we started, like, the first year after COVID, I'm like, oh boy, there's a lot of work into this thing. I'm actually starting to work. I'm 10 years old now. Now, 3 years later, I'm 13. I'm still going. My mom has worked really hard in this thing. And I'm happy. It definitely brought the excitement of enjoying life down a little bit. But there's still enjoyment in this. Yeah. En realidad fueron muy bonitos, lo disfrutamos porque estábamos los cuatro y estábamos aprendiendo los cuatro de lo que era la industria de la floristería. Y mi esposo viene de otro negocio, de otro estilo de trabajo. Él no sabía en realidad mucho, pero gracias a Dios él ha aprendido bastante, y con mis hijos también. Y luego hemos encontrado muchas muchachas buenas que nos aportan también a lo que viene siendo la floristería. Mi nombre es Amy Deles. Yo empecé trabajando aquí hace un año. Las flores para mí significa un detalle que puede tener cualquier persona especial hacia ti. Desde que empecé este trabajo he visto la variedad de flores que existen, que nunca he pensado que existen. Siempre hay diferentes emociones en este trabajo, sobre todo cuando un familiar ha perdido a su ser querido. Esa es una de las mayores emociones que vemos aquí en este trabajo. Ver cómo la gente
se siente triste de mandar a hacer un arreglo para algún ser querido que ha fallecido. Pero más que todo, también hay ocasiones donde la gente viene emocionada acá a pedir arreglos para sus esposas, para algún familiar que está cumpliendo años y eso. Para mí, regalar un ramo de flores tiene un significado grande, ya que no solo cuando la persona falleció podemos dar flores, sino también cuando están en vida. Y el apoyo de tu familia que te pueden aportar es muy importante también, y tomar en cuenta que sí, de pronto no vas a tener las mismas oportunidades de estar compartiendo con familia, pero si tú te traes a tu familia al trabajo, tú puedes disfrutar, tú puedes hacer parte a tu familia del trabajo. Este es lo más bonito, que por eso es que a mí en realidad me gusta mi trabajo. Pues tú tienes la dependencia de tú hacer tu trabajo y ser tú tu propio jefe. Eso es lo que consiste esto, porque en realidad sí trabajamos para la comunidad y para nuestros clientes, porque nuestro mayor enfoque es trabajar para nuestros clientes y servir a nuestro cliente lo que él necesite. Pero como sabemos que nuestros clientes son amigables con nosotros y gentiles, siempre no tenemos como esa comunicación, porque nosotros también somos una familia que guardamos el sábado. Muchos de nuestros clientes lo saben, y nuestros clientes lo saben que no trabajamos sábado, y ellos nos apoyan. Ellos nos dicen, no hay ningún problema, nosotros recogemos el producto el viernes antes de las 5 o el domingo a primera hora. Entonces eso es una manera de agradecimiento de nuestros clientes hacia nosotros, y es muy bonito, muy lindo que la gente, tus clientes te apoyen y te puedan entender. En realidad, nosotros tenemos sueños de un día, quizás no muy lejano, poder abrir otra tienda. Quizás puede ser eso. Pues, y estar aquí siempre trabajando para la comunidad, que es lo que nos encanta, nos fascina y nos llena el alma día a día, venir y saber que vamos a tener clientes de diferentes naciones, nacionalidades, y van a ser parte de nuestro negocio. Un toque personal cuando las familias vienen y nos vienen a ordenar flores para un motivo que viene siendo como duelo, la simpatía cuando alguien ha fallecido. Se siente eso, y el amor, con qué amor nosotros hacemos el trabajo para ellos y para su familia, que viene siendo nuestra familia de ahí. Cuando uno no conoce a las personas y luego vienen a ser parte de nuestra familia también. Y es muy emotivo esos momentos, porque es un momento que el ser humano está bien sensible y nosotros podemos acompañarlos a ellos, y ellos nos apoyan después. Se quedan como nuestra familia igual. Y agradecemos que muchos de nuestros clientes se toman el tiempo para hacer desayunos para nosotros. Nos traen desayunos, nos traen almuerzos, nos traen galletitas caseras, se toman su tiempo y nos vienen a obsequiar. Y eso es un amor, es una gratitud. Con mucho amor ellos hacen su tiempo y nos vienen a brindar. Y también eso a uno lo hace sentir bien, y con más amor uno hace el trabajo. Nosotros somos, como podríamos decir, el ser humano está diseñado, que yo siempre inculco a mis hijos, y personalmente soy de las personas que donde te encuentro yo te voy a decir un buenos días, porque a veces uno amanece como un poquito bien bajo, y ese buenos días te puede levantar el ánimo y te puede cambiar el día, completamente te puede cambiar el día. Y cómo no, si tú vienes y compras aunque sea una flor, tú le vas a cambiar el día a una persona. Se lo vas a cambiar, sí se lo vas a cambiar. Entonces es un gesto muy, muy hermoso, muy hermoso. Aquí vienen muchas señoras, se toman su tiempo y nos vienen a donar bases. Ellos nos donan bases que quizás ellos han comprado de aquí, y ellos la colectan y la llevan. Ellos se toman su tiempo, y agradecemos también a toda la comunidad que nos viene a regalar bases, nos traen bases, nos traen canastitas, ellos se toman su tiempo para hacerlo llegar. Nosotros de cortesía lo hacemos y regalamos flores. Muchos de ellos se disgustan en vez de se disgustan, porque dicen, no, lo hacemos con mucho amor para apoyarte. Y agradezco también a toda esa gente que se toma su tiempo para dejarnos llegar las bases. Y es muy bonito, es un gesto muy lindo de su parte. Flores para mí significa muchísimo, porque vea las maravillas que Dios hace. Solo imagínese, esta Dios la creó roja con su hermosura, es algo elegante. Usted la puede tomar el rojo como
cualquier color, pero a la vez cada uno de nosotros le podemos dar el significado que queremos. Solo imagínense esa hermosa girasol, tiene una textura diferente y un color diferente. Entonces yo veo que las flores son un significado de amor a quien tú le estás regalando, o un aprecio o una muestra de cariño a quien tú le estás regalando. Solo mira los colores, qué diferentes son, tienen colores diferentes y texturas diferentes. Es algo muy hermoso trabajar. Yo siento que esta es una pasión, trabajar en flores, porque en realidad si yo empiezo a trabajar aquí, yo no tengo hora de entrada ni hora de salida, porque yo me siento con vida a trabajar en lo que viene siendo la floristería.